Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome to the English class. Vamos a esperar unos minutos a los demás a ver qué tal. Good evening, teacher. Hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine. Nice. Welcome to English class. Good evening. Good evening. Vamos a esperar unos minutitos para pues retomar nuestra English class. Algo me ayude tanto. Hasta que me veo en la cámara, me veo. Un momento. Good evening. Hello, good evening. Welcome to the English class. How are you? Very good. Nice, nice. Vamos a esperar solo un par de minutos más y luego iniciamos. Bueno, vamos a iniciar entonces. Hello everybody, welcome to the English class. Today is Tuesday and we almost finished. Casi terminamos entonces este módulo. El jueves estaríamos ya pues finalizando todas las clases. Hay algunos que creo que ya van terminando, incluso pues ya tienen su certificado. ¿Cómo van los demás? ¿Cómo seguimos con la plataforma?
ya nos quedan pocos días entonces de ir finalizando. Igual pues, de hecho ahora vamos a ver un poco un knowledge check y un par de cosas más. Pero igual si tienen preguntas ya saben que estamos a la orden. Okay. Yesterday we were checking about WH questions, seasons, and sports. Do you remember? Vamos a retomar ahora, vamos a iniciar con un repaso de la plataforma. Vamos a ver the lesson number 5. Okay. So here we go. Okay. So it says 5.0 lesson objective. Ahora vamos a ir cambiando la dinámica porque hoy ya pueden más inglés, ¿verdad? Entonces, a ver quién me puede ayudar a leer el objective de esta clase. Me, teacher. Please, go ahead. By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Very good. So we were checking about some sports that are popular in English, right? Maybe not only US and Canada, but also in other countries in English. What do you think is the most popular sport in the US? American football. American football is very popular. Yeah. And other skill. Basketball. Basketball is very popular. Okay. And there is another one. Skiing, teacher. Skiing is not that popular. It's popular, no, but not very much. Hmm. What other can be popular in the US? Soccer. Soccer is popular. Not that much as in Latin America, but baseball is also very popular. Okay. Okay, luego acá teníamos un poco de vocabulario. Me imagino que pues ya lo vieron. No sé si hay alguna pregunta con el vocabulario acá de la the sports, de la platform. Y así llegamos a la 5.2. A ver, otra persona que me ayude a leer esta. Yo. Okay. By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Very good. Very good. Thank you. Entonces, y por eso estábamos repasando, ¿verdad? Este topic is very important. WH questions, how to answer simple present questions with this. And conversation, que de hecho ahora vamos a practicar una conversation, ¿verdad? Pero antes vamos a continuar. Vamos a continuar. Y aquí teníamos otro video con el simple present WH questions and conversations. So, esta parte lo estamos aún repasando. No sé si hay alguna pregunta antes de continuar. Recordemos que hay muchos tipos de preguntas, ¿verdad? Estábamos con whom, con whose, how often, how much, how many, ¿verdad? También habíamos visto antes, is there any, or are there any, en plural, singular. También recordemos que el presente simple también es el verbo to be. I am, you are, she is. Ese también es simple present tense, ¿ok? Y ahí tenemos la pequeña fórmula, WH word, do, does, subject, verb, and the complement. Pero eso pues ya lo conocemos, ¿verdad? Questions before we continue? Ok, como no hay preguntas, vamos a hacer el primer knowledge check. A ver quién me ayuda a leer the instructions. Someone different, please. Complete the conversation with the correct WH question words. Perfect, thank you. Ok, so in the first one lo vamos a ir haciendo juntos. Dice conversation one. I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer is my favorite. Y luego, pues, ahí está la opción. ¿Cuál sería? Tenemos what, when, who, where,
and how? ¿Qué sería? What do you do? What do you usually watch soccer? ¿Así? Tenemos que ir viendo la respuesta, ¿verdad? La respuesta dice on Sundays afternoons. Entonces, ¿cómo creen que será? When. When. That's the question, right? When do you usually watch soccer? On Sundays afternoons. Y luego dice, and do you usually watch it at home? ¿Qué será? Where do you? Where, ¿verdad? And where do you usually watch it? At home. Vayan viendo las preposiciones, no se nos olviden esas partes. At home. Y luego dice, no, at my friend's house. He has a really big television. Y creo que así. Where. Very good. So, do you have any question in the conversation number one? I watch sports and television every weekend. Questions? No. No question. No, teacher. Todo está claro, ¿verdad? Y si no la he hecho, este es el momento para hacerlo. Luego vamos a la conversation number two. A ver, esa está fácil, ¿verdad? Porque tiene often ahí. ¿Qué vamos a ponerle entonces? How. How. How often do you like writing? ¿Y qué significa esa pregunta? ¿Qué tan a menudo vas en bicicleta? ¿Montas bicicleta? Very good. Y luego dice, about once a month. What is once? Do you remember once? Una vez. ¿Y si yo quiero decir mes. Dos veces? Twice a month. Twice. ¿Y si yo quiero decir tres veces? Thrice. Se puede decir thrice. Ahora, si ya quiero decir más veces, 4, 8, ahí sí ya es 8 times, ¿ok? 8 times a week, 8 times a whatever you want to say. Y luego dice, really, ajá, ¿qué sería ahí? Veamos las opciones. Ahora veamos la respuesta. Do you remember this one? When. When. De las opciones que están, la que le pega es when. ¿Verdad? When quizás, do you go? Sí, quizá queda un poquito mejor para mi gusto. What time do you go? Pero como no está la opción ahí, pues en el examen, acuérdense que tenemos que tomar la opción. Ajá, la opción. Very good. And then it says, usually at about 1 o'clock. Oh, yeah. ¿Y luego qué será? How. How. ¿Será how? No. Este dice usted, how. Who. Who, very good. Perdón, who do you Good. Sería entonces, who do you usually go with? ¿Y esa qué significa? Do you remember? ¿Con quién usualmente va? ¿Con quién usualmente vas? My sister. Come with us next time. Ah, y en esa que dice, come with us next time. Ven con nosotros la próxima vez. Very nice. Y esa es la primer parte, ¿verdad? El primer knowledge check. Do you have any question about this? Any question? No questions. Claro, como la horchata. Bueno, como no hay preguntas, vamos a practicar, ¿verdad? Good. A ver cuántos somos. Somos 11, o sea que yo voy a ir con alguien más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una conversation. Vamos a practicar en parejas, van a estar con alguien más y ustedes pues van a preguntar y a contestar. Yo diría que cada quien puede hacer unas 5 preguntas. Le voy a dar tiempo de hacer unas 5 o 6 preguntas. Le voy a dar unos 10 minutos para que hagan varias, unas 8 preguntas.
Y luego vamos a venir acá y lo vamos a decir enfrente. Bueno, lo voy a poner en pareja para que practiquen, para que vean qué respuestas se van a dar y todo eso. Y luego, pues, ya en vivo y a todo color, vamos a hacer the conversation, ¿ok? Se puede leer, solo que lo que quisiera es que tratara de que fuera bien fluido, que fuera así como bien normal, ¿verdad? Cuando estamos hablando, really? And do you usually go? Así, ¿verdad? Bien, bien fluido. Do you have any question about this? ¿Preguntas acerca de la actividad? Usaremos solo doble H question, es así. No, podemos usar cualquier tipo de pregunta. Por eso quisiera que hicieran quizás unas 10. Hagamos varias, podemos poner is there, are there, podemos poner are you. Y también quizás las que más nos interesan son estas, ¿verdad? La WH question, que sería where. Y podemos hablar de deportes, podemos hablar de lo que sea. What, por ejemplo, una pregunta muy común es what do you usually do in your free time? Eso es bastante común. What do you usually do on the weekends? Where do you usually study English? Pueden ser muchos tipos de preguntas, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta antes de que empecemos el ejercicio? No questions. Bueno, les voy a dar unos minutos entonces para que escriban las preguntas. Yo voy a estar aquí en silencio, pero si tienen preguntas de las preguntas que van a hacer, igual me dicen. Y luego vamos a hacer ya los grupos, las parejas, para que practiquemos, ¿ok? Perdón, teacher, podría repetir que no le escuché bien. Se me cortó. Ok, ok. Le estaba comentando que vamos a hacer unas 10 preguntas. Estas 10 preguntas pueden ser is there, are you. La mayoría quisiera que fueran WH questions. Where do you go? What do you usually do on the weekends? Cualquier tipo de pregunta, sí. Luego, en la segunda parte de la actividad, van a ponerse en parejas y van a practicar la conversation. Entonces, cuando regresemos, ya de que estén practicando, les voy a dar unos minutos para que practiquen, ya sería hacer la conversación. Pero lo interesante sería que la hiciéramos así fluido, ¿verdad? Como que estamos platicando. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, ok. Les doy entonces unos minutos para que hagan unas 10 preguntas, estaría bien.
Ok, so creería yo que ya tenemos las preguntas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, lo voy a poner en parejas y practican como va a ser una conversación. No es solo llegar y hacer las preguntas, ¿verdad? Es como que, hello, how are you? I'm very well. Y las preguntas, platican un poco y luego la despedida, ¿verdad? O sea, see you tomorrow, see you later, algo por el estilo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda antes de iniciar la práctica en parejas? ¿Cuántos minutos son? Pues no hay una cantidad de minutos, simplemente yo quisiera que fuera como normal, como que bien, como que estamos hablando en español, ¿verdad? Como que estamos platicando, nada más eso. Hay que tener cuidado en la gramática, en cómo se dicen las cosas, nada más eso. Y si tienen preguntas, igual pues se pueden hacer. Si alguien escucha una palabra, es bueno a veces decir, mire, y eso sí se dice o se puede hacer eso. Entonces, para ir solventando algunas preguntas, ¿ok? Para practicar les daría unos 7, no sé, 10 minutos, no sé si les parece. Creo que 10 es más que suficiente. Depende de qué tanto vayan a hacer. Any other question? Ok, vamos entonces. A ver, creo que vamos a... Okay, here we go. Hello, Ana. Hello. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le tocó Fine. conmigo. Solo que fíjese que estaba viendo que hay otra persona que no se ha metido. Déjeme ir a revisar eso y si todo está bien, entonces nosotros vamos a hacer la práctica. Y si no, Bien. pues la voy a poner con esa otra persona. Ya regreso, ¿ok? Hi. I can hear you. How are you? Fine, very well. Thanks for asking. Okay. Fíjese de que Ana está sola también en otra sala. Lo que voy a hacer es sálgase de esta sala Okay. y la voy a poner juntas, ¿les parece? Va, perfecto. La espero afuera y luego la paso.
Hello, Isabel, are you there? Hello, teacher. ¿Qué tal? Yo pensé que no estaba porque no se había metido a la sala, pero si gusta lo podemos hacer. Se me va. Sí, está bien, se me va la señal. Ah, ok. I'm sorry about that one. Entonces me saca de un solo de la reunión. Ok, lo que vamos a hacer es que la voy a poner en otro grupo. A ver, déjeme ver cómo la puedo. La vamos a mover. La voy a mover con el de Ana y Gabriela porque ellas acaban de empezar, ¿ok? Esa. Perfecto. Ahí entre las tres pueden hacer, una le pregunta a una y la otra le pregunta a otra, ¿ok? Sí. Va, ya le envié para que se una ahí a la otra sala. Go to the gym and I like study English and I like hear English music too. Ah, very good. What's your favorite sport? My favorite sport, I think, is soccer. Oh. I like to watch and play too. Hello. Hola. Sí, les he agregado también aquí a Isabel Franco para que también entre las tres puedan platicar. Una le pregunta a una, la otra le pregunta a la otra y así pues podemos ir avanzando, ¿ok? Ok. Hello, you finished already? Did you finish already? Perdón. ¿Es si ya terminaron? Sí. ¿Todo está bien? Ah, sí. Sí. Ok, very well. Ya quiero escucharlo. Vamos a esperar solo unos minutos más para que los demás terminen, ¿ok? Ok.
que Freddy Lee, ay, se me acortó. Hello, ¿cómo vamos? Very good, teacher. Nice. Did you finish good. Already? Not yet. Okay. We very have much. Como decimos muchos, tenemos muchas preguntas. We have a lot of questions. E igual para decir tengo muchos hermanos es I have a lot of brothers. Se puede decir a lot of brothers. Se puede decir I have many brothers. Sí, lots of brothers también. Okay, y si son hermanos y hermanas, ya no brothers, sino que siblings. Uh-huh. Okay. ¿Tienen alguna otra pregunta? I don't have question. Okay. Las dejo practicar entonces, en un par de minutos vamos a reiniciar. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Teacher, time flies. Hello, I'm sorry. Time flies. Yeah, that is true. Time flies. Yeah. We need to take advantage of every minute, so it's productive. Bueno, creo que ya estamos todos de regreso, así que vamos a iniciar. A ver. Iniciemos con el grupo de Adriana y Aida, ¿ok? Recordemos que vamos a hacerlo así como que bien, bien friendly, ¿verdad? Hello, how are you? Así de que todo suyo. Hello, Adriana. Hello. How are you? How are you? Fine, thank you. And you? I'm fine. What do you do? I am student. And you? I am a student too. What do you usually do on the weekend?
I usually eat with my family, play with my dog. And you? I usually watch TV. Where do you live? I live in Zacatecoluca. And you? I live in Soyapango. Oh, really? What time do you get up? I get up 6 o'clock in the morning. Okay. Are you a student? Yes, I am a student. Do you get up early? Yes, I get up early. And you? No. What time do you get up usually? I get up at 10 o'clock. Do you like juice? I like juice, orange juice. Okay. Esas son todas mis preguntas. Ahí solo sería decir una despedida, ¿verdad? Goodbye, oh, see you tomorrow. Farewell. Okay, goodbye, Adriana. See you later. Goodbye. Nice to meet you. Very good. Nice. I really liked it. Muy bien. Muy buen uso de las preguntas, de los verbos, de los auxiliares. Very good. Okay. Now, vamos a escuchar a Rocío y a Miss Monterrosa. Hello, how are you, Rocío? Hello, Basilia, I'm fine, and you? I'm fine. Do you get up early, Rocío? Sometimes I get up early. And you? What about you? Sometimes I get up early, but I cook the breakfast for my husband, because he goes to work. Okay, that's interesting. Do you study, Basile? Yes, I study. Now I study English. Okay, that's great. I'm a student too and a housewife. How do you feel tonight, Basile? I feel nervous, but I don't practice much. Don't worry about it. But I try to do well. What is your favorite food? My favorite food is seafood. And what's your favorite food? I like my everything food. But the seafood I like is shrimp. Oh, that delicious. Yes. Who do you live with, Vasily? I live with my husband. I had a boy. My son had 6 years. Okay, it's a child. Yes, it's a child. Uh-huh. Yes, I have a child too. He has 5 years old. Okay. Do you practice exercise, Rocío? It's so difficult, but I try sometimes, because when it's raining I want to sleep. Yes, but me too. I try to do exercise because in the house every time has to do cook and cleaning the house and care of my son and everything.
Okay. Do you cook? I don't like cook, but I have to do. In my case, I like cook. Oh, really? Congratulations. Yes. Like, how often do you watch TV? I watch TV all days, but not much. But I had to do everything. Okay. Okay. Great, Basilia. It's a pleasure to meet you. Me too. See you later. See you. Very good, very good. Me gustó mucho, se vio bien amigable, bien nice. Las palabras, la pronunciación, everything was good. Que es solo una sí, cosita. Por eso se nos fue volando el tiempo. Ok, solo con la edad, recordemos que no usamos has, ese es en español, o have. Usamos she is or he is. Es lo único. De ahí gracias. Todo, very good, ok. Thank you. Good. Ahora vamos a escuchar el grupo de Cecilia y Emma. Hello, Cecilia. Are you here? Hello, Emma. How are you? Very good. It's cold in my house. And what about you? Very well. Mm-hmm. Where do you live, Cecilia? I live in San Salvador. Oh, and you? I live in Ilopango. How old are you? I'm 27 years old. Do you study, Cecilia? I am 18. Ah, okay. Do you like where you live? Sorry, can you repeat, please? Do you like where you live? I don't understand. Can you repeat again, please? ¿Te gustan donde vives? Do you like where you like live? Perdón. Live, ajá. La última palabra, live. Nada más eso. Live. Yes, I like it because always we have water and it's security. Así se dice seguro, teacher. Sí, security, que es muy seguro, sí. Mm-hmm. Not much. What is your favorite movie, Ceci? Red Little Liars. And you? I like Abyss. Do you see Abyss? Do you work or study? I don't understand. Do you work or study? ¿Trabajas o estudias? In this moment I work. I have eventual work. And you, where are you studying? I am studying. Okay. Can you drive cars? Yes. Very good. And do you like pizza, Cecilia? Yes. And you? Me too. I like it. Do you have any children? I'm not. And you? Too, I don't have children. I'm single. If I'm not.
Can you repeat, please? Do you have pets? Yes, I have a dog. I have 3 dogs. And you, do you have dog? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too, Cecilia. Take care. Goodbye. Goodbye. Okay, very good, very good. Vamos a escuchar al último grupo, luego doy feedback general y terminamos la clase. El último grupo es de 3 personas. A ver, Ana, Gabriela y Isabel. Hi. Hi, Gabriela. Hi. Where are you from? I'm from San Vicente. Oh, that's nice. I'm from San Salvador. What do you usually do in your weekend? Usually, I get up at 6 a.m. and I take a shower. I watch clean the house, go to the supermarket, and I visit my mom. In afternoon, watch TV. Okay, what is your favorite singer? My favorite singer is Elvis Presley. Oh, this music is interesting. Yes. He's handsome. You always drink. Yes, it's handsome too. What do you usually eat on breakfast? I eat bread and butter, beans, coffee. Okay. Do you always drink water? Yes. Okay. ¿Ya no tengo pregunta? What's your favorite sport, Isabel? Hello, Ana. Hello, Isabel. What's your favorite sport? My favorite sport is football. Mm. And you? Nothing. Okay. No. Where are you from? I'm San Vicente. What's your favorite food, Isabel? My favorite food is las pupusas. Oh, very. And you? What's your favorite food? Two. Okay. What do you usually do free time? Usually in the morning, clean in the house, watch TV. Listen music. Do you like movie, Isabel? Yes, I like. And you? What favorite movie? Can you repeat? What favorite movie? My favorite movie is Bridget Jones. See you later, Ana. Bye. Good night. Good night.
Ok, very good. En general, muy bueno, me gustó mucho. La pronunciación estuvo bastante bien de todos los grupos. Quizás algunas partes de gramática, nada más en cuanto a los verbos y algunas. Hola, dígame. Vi que pronunció así el ceño cuando yo dije what do you usually free time? No hice no. Nada. Quizás pensando la cámara, pero pensé que la había hecho mal la pregunta. Podría ser bueno, la pregunta tendría que ser what do you usually do in your free time, ¿verdad? Ah. Okay. Ah. Good. Thanks. Okay. Entonces, sí, muy bueno. Yo lo que les recomiendo es que continúen practicando. No es lo mismo hacer la gramática, hacer las preguntas, escribirlas, ¿verdad? Que hablar. Hablar es el último nivel. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a seguir haciendo estos ejercicios para, pues, ir hablando un poco más, porque no es lo mismo, ¿ok? Pero, very good job. I'm very proud of you. And, well, we're going to finish. Do you have any question before we finish? No, okay, very good. So, see you tomorrow. Have a good night and rest very well. Good night. Good night. Night. Good night. Good night. Good night.